segundos. Who are enjoying our coverage of the tennis, and we'd like you to give a big warm round of hellos to everyone up there in Sydney. Can you do that? Y es de toda la gente que está en Sydney viendo el también el torneo. Esas pantallas gigantes. Y este es el Gran Slam de Asia y del Pacífico. Y también saludando a Shanghai, que están en vivo. Cada vez más grande este certamen. Well, last year she tried and she wasn't el año pasado trató y no pudo. Este año trató y no logró. La campeona 2008, María Sharapova. El cheque, el trofeo. He just said I was quite close to winning last year, but I actually wasn't. I only won 3 games. El año pasado nada más pudo ganar 3 juegos en la final. Y ahora sí es la campeona. Si él me hubiera dicho que a la mitad del año pasado que yo iba a ganar y que iba a estar enfrente levantando el trofeo, no lo hubiera creído. El año pasado fue muy duro para mí. And my coach as well. He lost someone really, really important in our igual team. Para a mi entrenador, every single que perdió day, a alguien muy querido. Every time we went on the court, cada vez que estábamos en la cancha, that came into our minds. And you know, tennis became so small. El tenis era muy pequeño and, para nosotros. You know, I really want to dedicate this win to y este her título se lo dedico after, a ella. After that loss that we all suffered, después de la pérdida que nosotros sufrimos, esto significa mucho. Sobre todo, tratar a la vida con más respeto. Billie Jean King me mandó un mensaje diciéndome, los campeones toman sus oportunidades y esto es un privilegio para mí. Y le agradezco a Ana. Nosotros siempre queremos a veces arriesgar. Yo arriesgué y me lo llevé. Pero tú tienes mucho futuro. Eres todavía muy joven. Y sé que vamos a seguir jugando muchas veces más y vamos a tener más oportunidades. Gracias a todos ustedes. Ustedes hacen mucho ruido y qué bueno. I even love the Serbian fans because they come out and they fill out the stadium and that's what we tennis players play for, is to play in front of a y luego no serán tan ruidosos los rusos, por ahí están. Y también quiero mucho a los serbios porque les gusta el tenis y porque están aquí. Casi se mete en problemas, María, pero salió bien. Agradezco a Max, a Roberto, a mi papá. Y yo que es cumpleaños de mi mamá. Felicidades. Igualmente agradezco a todos los patrocinadores, a los organizadores, a los voluntarios y a toda la gente que tiene que ver con este certamen. In the car off, they do it for us because they understand we're watching and playing tennis all day long. And the Sony. Y agradeció también a los choferes que pudieron apagar la estación de radio donde solamente se hablaba de tennis, porque quería descansar un poco. Caray, finalmente acabó su discurso. No tenía preparado el discurso. ¡Qué bárbara! ¿Qué le dije cuando empezó este torneo? Tenía hambre. Hambre de triunfo, miren cómo se desquitó. Bien merecido, una Sharapova, la reina de Australia. Muy bien ganado, desde el primer día, quería este triunfo. Ha mejorado mucho la movilidad, el servicio.
y un temperamento tremendo. Una final que no lució, pero sí los nervios de ambas jugadoras llevaron a jugar puntos importantes y desaprovechó ese primer set Ana, por eso que se lleva este triunfo Sharapova. Ya tiene Wimbledon, ya tiene el abierto de Estados Unidos y ahora el abierto de Australia. Ahora vienen las fotografías. Toda una campeona. No es un koala, ¿no? No, no, no. Yo me esperé porque no es un koala. Eso sabemos, no es un koala. Tampoco un canguro, obviamente. Lo que sí están dos auténticas campeonas. Hoy ganó María. Pero cada vez está más cerca Ana Iván.